Hola a todos, aquí el usuario Adrián Estanciero y muy enojado. Porque he visto una publicación en Facebook que ha compartido una amiga mía, Fernanda, una muy querida amiga que al igual que yo no apoya la legalización del aborto y no considera que el aborto sea un acto inofensivo, sino criminal. Ha compartido una publicación de una página de Facebook llamada Feministas Abortistas, en la que un grupo de mujeres orgullosamente muestran un cartel diciendo: yo aborté, denúnciame esta. Apoya a todas las mujeres criminalizadas por abortar. Antes que nada, esas mujeres, sea legal o no el aborto aquí en Argentina, en la China, en la Conchinchina, el aborto, independientemente si es legal o no, es un acto criminal porque se mata a un niño. Se le trunca la vida a un ser inocente que no ha tenido la culpa alguna de que esta mujer abra las piernas sin protección alguna, mantenga relación sexual con quien se le antoje y luego se arrepienta de mantener esa relación, porque no se arrepiente de mantener esa relación, sino de haber quedado embarazada producto de esa relación sexual en la que ella se ha negado, no ha querido cuidarse. Y hoy presentan estos cartelitos muy orgullosas, ellas sin no sé, sin conocer o qué, confiesan haber cometido un crimen, lo agraviante a cara pelada. A cada pelada confiesan haber cometido no solamente un delito, sino un crimen, estas mujeres. Y lo que más me indigna es que en alguno de esos carteles presenta la frase "ni una menos". O sea, como que la marcha llevada aquí en Argentina, en otros países latinoamericanos, con la insignia "ni una menos", fuese porque todas mueren, desaparecen por el aborto, ¿sí? Cuando en realidad esas mujeres lo que han marchado en realidad más por la violencia de género, y más aún es por, más que violencia de género, de sus cónyuges, maridos, exnovios, exmaridos, han marchado porque son secuestradas y asesinadas, aparecidas descuartizadas en montes por tipos violadores. Algo exactamente que hacen ellas con sus críos, que confiesan haber hecho con sus críos durante el aborto: descuartizarlos. Literalmente descuartizarlos, ahogarlos en sales fuertes, quemarlos a sus hijos, a sus propios hijos que llevan su sangre, quemarlos en su vientre. Y es algo que no me entra en la cabeza a mí. Y que aún así muestren ellas orgullosamente ese cartel: yo aborté, denúnciame esta. Ni una menos, déjense de joder, a cara pelada. Confiesan no solamente un delito, sino un crimen alto. Un crimen imperdonable que una madre le haga eso a su propio hijo, a su propia hija que lleva su sangre. Y si esas mujeres están pensando que por usar la frase "ni una menos", el eslogan de "ni una menos", lo usan diciendo: no queremos que sigan muriendo mujeres por causa del aborto. Bueno, no aborten, pelotudas, no aborten. Si el aborto aún se hiciera legal, los riesgos de muerte para una mujer mediante el proceso de un aborto es el mismo. Un hijo no es como un pedo que me he comido un guiso, me hizo mal el guiso, me tengo un pedo y me se larga el pedo por la vagina, como un desecho. No es así. Se está hablando de una vida, se está hablando de su hijo. Van a seguir muriendo mujeres por desangrado y por otras cosas que no logra resistir el aborto, van a seguir muriendo ciegos del mismo. Los instrumentos son los mismos, los abortistas, los especialistas son los mismos, nada más que ahora va a ser legal, nada más. No se podría condenar a la mujer o al médico, nada más. Eso es todo, la única diferencia es legal. La única diferencia es la parte legal, nada más. La parte biológica no cambia. Las mujeres que aborten van a seguir teniendo problemas. Algunas sí, otras no, y otras inclusive pueden morir. Una mujer cuando aborta no queda viendo el coco, como ni una menos. Entonces dejen de abortar. ¿Qué se piensa que es la vida? Un juego, no sé, un folclore, no sé, una competencia, un eructo, un pedo, no sé qué se imaginan esas mujeres, ¿qué es la vida? Si van a coger, cojan con preservativo. O si van a coger sin preservativo, háganse cargo. Háganse cargo. Pónganse bien los ovarios y háganse cargo. Como lo hizo mi madre. Bueno, ya que me he calmado un poco, me he desahogado, quiero hacer una pausa a mi ira, a mi enfado, para poner un poco melancólico y decirte: vieja, madre, querida madre, vos que has tenido 5 hijos sin la ayuda de mi padre, quiero darte las gracias, pero las mil gracias de que no me hayas abortado,
a mí ni a ninguno de mis cuatro hermanos amados. Y también quiero dar la gracia a todas esas mujeres que a pesar de las penurias, los problemas económicos, familiares, nunca han tomado la decisión de matar a su hijo que llevan en su vientre. Quiero decirles a esas mujeres que son madres, que son mujeres, que tienen los ovarios bien puestos, a diferencia de estas mujeres, promulgadoras de la muerte, de seres inocentes. Una vez más, gracias vieja, te quiero mucho, gracias por no haberme abortado a mí, ni a ninguno de mis amados hermanos, que mi vida no hubiese sido la misma sin ellos. Y lo que más me molesta a mí es que usen el eslogan, ni una menos, cuando ese eslogan carga con una militancia defendiendo la vida, defendiendo a la mujer. Y estas mujeres usan el ni una menos para decir déjenos matar a nuestro hijo en paz y sin que seamos juzgadas. Cabezas huecas, ¿qué se piensan? ¿Qué se imaginan? ¿Qué tienen en la cabeza estas mujeres, por Dios? Estas mujeres no sé si no tienen conciencia, no piensan, no saben lo que han hecho, se piensan que la vida es joda. Coger y cuando me llene con el que yo no quiero, lo aborto. Si quiero, lo aborto. Si no quiero, no lo aborto. No sé qué se imaginan estas mujeres. Estoy completamente indignado, molesto, enojado. ¿Qué mujeres tan irresponsables y tan estúpidas de mostrar su cara pelada y que me den las gracias a mí que estoy censurando su rostro? Porque estas mujeres pueden ser fácilmente rastreadas y enjuiciadas por confesión propia de haber cometido un delito grave. No sé qué se piensan, qué, no sé, muestran un cartel que diga, por ejemplo, bajemos de peso, no sé. Yo apoyo a Cristina Fernández, como fuese un cartel así como de eso, ¿no? Tratan de hacer del aborto, de este acto criminal que no tiene nombre, un orgullo femenino. Y agradezco que personas, amigas como Fernanda, mujeres con los ovarios bien puestos, como mi amiga Fernanda, repudien este acto de estas mujeres inconscientes, criminales y estúpidas. No sé, a ver, ustedes imagínense que yo abra una página de Facebook machista con el nombre No al Feminismo y en vez que la frase diga ni una menos, diga ni una más, o los hombres dominamos. Imagínense que yo promueva a que muchos violadores, delincuentes, porque han violado mujeres, se presenten a cara pelada mostrando un cartel que diga, yo me violé una, ¿te molesta? Denúnciame esta. Y lo más increíble es que me hagan caso y tipos a cara pelada muestren carteles de forma orgullosa, como si fuera que ese acto criminal es un orgullo, algo inofensivo. O sea, ¿se están imaginando? Es más, violar a una mujer es un delito mucho menor que abortar. Porque algunas mujeres cargan en su conciencia con este trauma. Cargan con este trauma el resto de sus vidas, pero están vivas. Y otras saben superarlo. Logran superarlo mentalmente y siguen adelante en su vida y no permiten que el accionar de un delincuente, de una mierda que la haya violado, les cague la vida. Siguen adelante. El abortar no puede seguir adelante. No hay una forma alguna que esa persona siga adelante. No hay forma alguna que ese niño que lleva su propia sangre siga adelante o pueda superarlo. No, ellas deciden. No, vos mueres. Vos si vives, vos mueres. Vos mueres, vos mueres. ¿Te molesta? Denúnciame esta. Discúlpeme si me pongo así, ¿sí? Pero no estoy exagerando. Es más descabellado estas publicaciones que estoy mostrando aquí, en estas imágenes, en este video, que yo crease una página con tipos mostrando carteles que digan, yo me violé una, ¿te molesta? Denúnciame esta. Yo apoyo a los violadores criminalizados. Que se legalice la violación. Eso más, es menos, sí es estúpido, es estúpido y sexista. Pero es mucho menos estúpido, mucho menos sexista que lo que están haciendo estas mujeres. A ver, vamos a leer algunas de las publicaciones que estas mujeres hacen en esta página llamada Feminista Abortista. Miren la foto de portada, no la de perfil, sino la de portada, que usa una imagen infantil tan tierna
tan nostálgica como la de que es Frutillita, que muchas madres de nosotros, en su edad de infancia, han admirado y han seguido estas imágenes infantiles e inocentes, con el globito yo aborté a la, al personaje, ¿no?, de Frutillita, ¿no? ¡Qué gente enferma! ¡Qué gente enferma! ¡Qué gente enferma! Quisiera a ver con qué cara esas madres, a su hijita, mujercita que tengan, le digan, mira, me cagué abortando a tu hermanito, me lo cagué matando. De la peor manera. No sé, me imagino, no me extrañaría que se lo dijera y que se volcase ese pensamiento patológico a las criaturas. Disculpen mi tono de voz, pero me molesta, me indigna. A ver, vamos a seguir leyendo. Aquí hay otro que dice, hola gente, pro vida, y hacen una burla, una mofa a las personas que luchan por la vida, que marchan muchas veces por la vida, más aún de los derechos del niño, y se cagan sobre ellos. Un mural, a ver, os beberéis la sangre de nuestros abortos, hijas de mil p***a, hijas de mil p***a. Me gustaría yo, a ver qué pensarían ellas si un violador, su propio violador, en la pared de su casa, le pinta, os beberéis la sangre de vuestras vaginas cuando yo las violé. O sea, esa gente está enferma, está mal de la cabeza. Por favor, no sigan a esta gente. Mujeres que están viendo este video y que por casualidad están asociadas a esta cuenta o por publicación de esta página enferma, han llegado a ver con mi video. Razón, piensen un poco. La vida no es un pedo, la vida no es un sorete. La vida no es me cago de risa, me cojo a quien quiera, después me cago de risa y a mi hijo lo tiro por la vagina como si fuera un pedo. No es así. Por favor, tengan respeto a la vida. ¿Sí? Un poco más de respeto, especialmente a las mujeres. Esta otra publicación, a ver, dice, una música abortista desde España, dice. No hay argumento que puedas construir. A ver, vamos a argumentar cada publicación, o al menos las primeras de esta. No es debate que yo pueda decidir. Pero duda la de un violador tampoco, no es debate que el violador no puede decidir de violarte si que estás al alcance de él. ¿Qué mentalidad? No de un niño, ¿qué mentalidad? No sé, de un macaco, no. ¿Qué mentalidad de un...? No, tampoco. ¿Qué mentalidad de un piojo? No, tampoco. ¿Qué mentalidad con ausencia de mentalidad? Cuando el médico se permite juzgar y él ni siquiera sabe lo que vale mi vida. Ay, ¿vos sabes cuánto vale la vida de tu hijo, hija de mil p***? La religión nos hace ser mujeres prohibidas. Las leyes al servicio de quien olvida que ellos no paren. No, nosotros no parimos, nosotros te la ponemos, pero es tu decisión abrirme las piernas si te la quiero meter sin preservativo, sin protección alguna. Es tu decisión, ahí vos decides, ahí es el momento que tú decides, ahí es donde vos tienes el derecho de decisión. No me embaraces, no, embarazame y si no me gusta, no lo quiero, lo cago matando. No es así. Aborto porque me sale del coño. El violador te va a decir violación porque me sale de la punta de la p***. Mira lo que dice aquí, abortamos desde tiempos inmemoriales y lo seguiremos haciendo. Un violador también te diría estúpida, los hombres violamos a las mujeres desde tiempos inmemoriales. Eso no es justificativo, no es fundamento. No es fundamento. Los animales muchas veces inclusive violan también, no es fundamento. Que porque tiempos inmemoriales venimos abortando, entonces está bien, lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué mentalidad? No es mentalidad, no sé qué es, un pedo eso. Esta publicación dice, recopilación de Ed Karls, feministas y abortistas. A ver qué dice la publicación, dice, saca tus políticas de nuestras vaginas. Así deberían decir ustedes, al macho que se la va a coger sin forro, sácame tu p*** sin preservativo. Alto a la maternidad obligatoria y a las esterilizaciones forzadas. Bueno, la maternidad se la dan ustedes mismas cuando la abren la gamba a un pene sin condón y les permiten que le eyaculen encima y hagan con ustedes lo que se le antoje el c***o. Ahí ustedes deciden correr el riesgo de quedar embarazadas. Ah, esa parte ustedes no cuentan, ¿no? Cerebros de mosca. Aquí dice aborto seguro, salud mujer. No hay aborto seguro. Así se legaliza el aborto, no hay una garantía de que la mujer esté segura en su salud. Al contrario, hablen con un médico, hablen con especialistas, con abortistas. La mujer corre muchos riesgos. Queda mal de la cabeza, queda mal de la vagina.
puede sufrir peritonitis y muchas otras cosas más. Órganos perforados, malas praxis, fiebres, tendencias suicidas, o sea, quizá no, aborto, salud. Háganlo leer de nuevo, aborto seguro, salud mujer. Aborto seguro, salud mujer. ¿No será un machista que está haciendo esto, esta página, para cagarse a las mujeres? Dice, la sabiduría de esta madre tierra dice que la decisión es solo nuestra. ¡No! La sabiduría de esta madre tierra enseña que cuando la hembra pare, da luz y hace cargo de sus crías. Hasta una perra hambrienta, cagada de hambre en la calle, cuida mejor a sus hijos, es mucho más mujer que ustedes. ¡Con c***as! Ya feminista desde Ecuador, no lo quiero ni escuchar. Porque voy a cagar vomitando. Va a ser como escuchar un rap del evangelista así, voy a cagar vomitando, una asquerosidad debe ser. En esta publicación en English, esta mujer chapada, con lentes de sol, dice, muy sonriente, muy orgullosamente, mi aborto ha sido fabuloso, ¿sí? Se cagan lo que pudo haber sentido su hijo en su vientre durante, antes y durante el aborto. Se cagan. Claro, vos la pasas bien, te caga de risa, y tu hijo que se cague sufriendo primero. Yo me pongo a pensar, ¿no? Si una mujer está siendo violada, si una otra mujer ha sido violada, ¿qué pensaría si un violador sonriente, así, con lente de sol, cagándose de risa, muestra un cartel que diga mi violación fue fabulosa, me cagué en la víctima, gracias? ¿Qué, o sea, se entienden la gravedad del caso? ¿Logran ver? Soy el usuario del estanciero, me despido de todos ustedes, unos videos.